Ecominga est un projet de coopération internationale développé entre 2007 et 2013. Il lie l'Université du Québec à Montréal à trois universités de la région amazonienne de Bolivie. La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz, la Universidad Amazónica de Pando et la Universidad Autónoma del Beni Mariscal José Balivian. Ce projet vise le renforcement de la mission sociale des universités pour mieux répondre aux problématiques écosociales de la région amazonienne. Pour contribuer à l'éco-développement des populations boliviennes défavorisées de l'Amazonie, une trentaine de professeurs issus des quatre universités concernées ont participé à la conception et à la mise en œuvre d'un programme de formation de leaders en éco-développement communautaire. Cette formation, axée sur la réflexion dans l'action, a amené les leaders à mettre sur pied des projets d'éco-développement dans leur propre communauté. L'approche participative et l'appui d'un réseau d'acteurs locaux sont au cœur de cette dynamique. Ce projet s'inscrit dans une trajectoire de collaboration entre l'Université du Québec à Montréal et le réseau des universités amazoniennes, UNAMAS, depuis 1993. Il a été conçu dans le cadre du programme de partenariat universitaire en coopération et développement de l'Association des universités et collèges du Canada et subventionné par l'Agence canadienne de développement international, l'ACDI. Moi, je crois, comme beaucoup d'auteurs, beaucoup d'analystes, beaucoup d'acteurs sociaux, en fait, l'ont signalé, qu'effectivement, on traverse une sorte de crise de civilisation. En fin de compte, on s'aperçoit qu'on est embarqué dans un processus qui nous amène vers des formes de vie qui ne nous conviennent pas. Al ritmo que vamos, va a haber necesidad de 5 o 7 planetas más para vivir con ese ritmo de crecimiento. Y estamos en un ecosistema, en una biosfera limitada, con señales crecientes de deterioración ambiental y también con crisis sociales que hacen necesario repensar un modelo de desarrollo. Y eso, en fin de cuentas, también... ces gros questionnements énormes, jusqu'où on va continuer à croître, jusqu'où on va continuer à extraire les richesses de la terre. Este orden mundial que empieza de por sí a descomponerse ha perdido ya el control y va a tocar fondo, va a caer. El sistema por sí solo va a caer. Se construirá en respuesta a esto, una nueva sociedad, un nuevo modo de vida, una nueva economía, un nuevo sistema político, una nueva forma de vivir donde los valores humanos sean los más relevantes, el trabajo, la honestidad, la responsabilidad, la participación, la equidad, sean algunos de los elementos más sustantivos de una sociedad más justa. Le projet Ecominga, c'est un projet dont le nom complet, c'est éco-développement communautaire et santé environnementale en Bolivie. Et on lui a choisi le nom d'Ecominga à cause de la signification de Minga, qui en langue quechua signifie projet communautaire, corvée en fait. Travailler ensemble pour un projet collectif. Et c'est un projet qui... en fait, a deux grands objectifs. Le premier objectif, c'est le développement de compétences dans le milieu universitaire, dans les trois universités concernées, et en particulier de développer un programme de formation des leaders communautaires en éco-développement
axé sur la santé environnementale. Et l'autre objectif, justement, c'est de développer au sein des communautés, des collectivités, des compétences chez les citoyens de mise en projet d'éco-développement communautaire. Et en fait, à travers les éco-leaders formés dans les universités, eh bien, on atterrit dans les communautés. Le projet Ecominga est né du désir commun d'universitaires québécois et boliviens de contribuer conjointement à l'élaboration d'un nouveau projet de société. Il s'agissait d'abord de mettre sur pied un programme de formation visant à renforcer les capacités des leaders communautaires de l'Amazonie bolivienne. Encouragés par ces leaders, tous les citoyens sont appelés à participer au développement écologique et social de leur communauté. Cada uno tenemos nuestro chaco acá, cada uno también tenemos nuestra casita, la mayoría de las familias son individuales, ¿no? Claro que todos en la comunidad somos una sola familia realmente porque de una u otra manera nos enlazamos, ¿no? El acceso al agua siempre ha sido un poco, ¿cómo puedo decirle? Inexistente ese acceso, ¿no? Teníamos que caminar mucho, a veces a 5 kilómetros, a 3 kilómetros para poder acceder al agua. Y eso demandaba tiempo. Demandaba tiempo porque había que traerlo manualmente en pequeñas vasijas, ¿no? Que muchas veces no duraba para el día, ¿no? Había que ir dos veces en el día o tres veces para poder proveerse del agua, ¿no? Necesitamos el agua para lavar, para cocinar, para bañarse. Entonces, eso demandaba mucho tiempo y retrasaba mucho en las labores de la casa, en las labores del chaco, en los trabajos que a diario uno realiza, ¿no? Es verdad que tenemos muchas necesidades, pero dentro de esas necesidades también hemos aprendido a poder priorizar, aparte de priorizar, ver cuál es lo urgente y cuál es lo necesario, ¿no? Entonces, dentro de eso, bueno, como prioridad para nosotros ha sido el agua, porque usted sabe que sin agua no podemos vivir. Y empezamos a plantearnos nosotros cómo podemos tener más pronto acceso a lo que es el agua. Empezamos a medir los recursos que tenemos, con qué contamos, para poder demandar. Y para nosotros fue una gran sorpresa poder escuchar de que dentro de una institución como la Universidad Técnica del Beni pueda tener un programa con Ecominga Amazónica, ¿no? Realmente nos motivó y nos llenó de alegría que no somos los únicos en el Beni que estábamos ejercitando este trabajo de la minga. Ecominga ahora es un proyecto de cooperación interuniversitaria trabajando en construir una nueva alternativa para la educación en nuestros países. A través de la educación podamos apoyar o influir a las nuevas generaciones en considerar que el desarrollo que actualmente nosotros tenemos con esta visión y de una perspectiva de crecimiento ilimitado no puede continuar. Acá nuestras aguas, nuestros ríos, nuestros lagos están contaminados, desgraciadamente. Tuve la oportunidad de ser autoridad de esta provincia. Ahí realizamos estudios del grado de contaminación que tienen nuestras aguas, lo cual hemos quedado asombradísimos. Tenemos un grado de contaminación de mercurio bastante alto. Entonces, al consumir esos pescados, al consumir esas aguas, nos estamos también nosotros contaminando, nos estamos enfermando. Por ese motivo, es uno de los motivos por el cual nosotros hemos optado por tener nuestros criaderos fuera del río, fuera de los lagos que están contaminados y tener un pescado, una carne más sana, tanto para nosotros como también para que sea consumida y para nuestros hijos. Una de las fuentes de contaminación más grandes que teníamos en aquel entonces, las dragas que sacan el oro en nuestros ríos, que tenemos especialmente el Madre de Dios, ahora en el Orton y parte del río Beni, ¿no? Y esto no es solamente en Bolivia, viene desde el Perú.
El proyecto que tenemos ahorita, que es lo que estamos trabajando, se llama Agua Segura y Letrina Hábito para la Comunidad. Ya, el problema que hay con el agua, o sea, digamos aquí en Urubixey y Salvatierra, por momentos no tiene agua saludable. Primero hemos hablado con el agua, hemos enseñado a la gente cómo utilizar el agua, cómo manejar, o sea, para lavar algo, para hacer, para nuestro diario. Y ahí fuimos logrando ya el proyecto, o sea, crear para tener ahorita, o sea, para lograr, por lo menos ya estamos por la mitad, si nos terminamos, va a ser para el beneficio del pueblo. Yo creo que en esta experiencia en Ecominga he aprendido tres elementos, tres principios centrales que Ecominga puede aportar como una propuesta alternativa que se puede contextualizar en cualquier lugar. Uno es resistir, el otro es denunciar y el tercero, ser creativos. Parce que en fait, on peut pas se contenter de dénoncer, de résister, il faut créer. Alors donc, c'est là qu'interviennent toutes les initiatives de transformation de nos façons d'être ici ensemble. Et en fait, il est extrêmement intéressant de créer un dialogue entre nos initiatives ici au Québec et les initiatives en Bolivie. Et puis, bien sûr, en Bolivie, il existe énormément d'initiatives sur les plans communautaires de réappropriation d'une économie locale, d'une gouvernance locale, mais gouvernance au sens de prendre nos décisions collectivement. Et je crois que c'est un phénomène qui commence à prendre forme un peu partout. Et c'est la voie des mouvements sociaux, la voie de la démocratie directe. La Bolivie présentait un terreau fertile pour que fleurisse le projet Ecominga. Son passé colonial et la discrimination autochtone qui a perduré ont conduit à de très nombreux soulèvements. Au cours de la dernière décennie, les mouvements sociaux autochtones boliviens ont inspiré au plan national nombre de politiques sociales et environnementales valorisant la diversité culturelle, l'autonomie des peuples, la participation populaire et le respect des droits de tous, y compris ceux de la terre-mère. Todo este movimiento, o sea, los movimientos sociales en nuestro país han luchado por incluir muchas poblaciones, en este caso indígenas, que no aparecían en el contexto de la vida política de nuestro país. Pero creo que hay muchos principios y valores que nosotros podemos recoger de nuestras comunidades, de nuestras poblaciones indígenas, de nuestras zonas rurales, campesinas, que nos ayuden a ver el desarrollo no implica solamente el crecimiento material, sino que también nuestras culturas tienen una visión holística del desarrollo de sus comunidades y por lo tanto establecen que no solo priorizan la parte de crecimiento económico, sino también que creo que priorizan la vida. Et puis bon, en Bolivie, les cas particuliers de la Bolivie, ces mouvements étaient assez puissants. Et je dirais aussi que là, évidemment, il y a un phénomène qui est très spécifique à la Bolivie, c'est la question autochtone. Les autochtones en Amérique latine ont été écrasés pendant des siècles. C'est des personnes considérées des personnes de deuxième classe. Ils ont été historiquement discriminés. En realidad, cuando vino la colonización, ¿no? Esclavizaron a los pueblos, ¿no? Quizás no fue culpa de toda la colonización, pero hubieron personas que aprovecharon el tema de la colonización para esclavizar a muchos de las personas acá y convertirlos precisamente en animales de carga. Pese a eso, creo que los pueblos del sur no hemos podido levantarnos, o sea, contra esa presión, ¿no? Esa presión de Norteamérica, y no solamente de Norteamérica, de Europa también, ¿no? Entonces, con este gobierno ya a Bolivia, como pueblo de América del Sur, está dando como un retroceso a ese proceso de alienación que hemos tenido durante mucho tiempo, ¿no? Evidentemente, las luchas sociales
aquí en la región amazónica de Bolivia, ¿no? Están caracterizadas por los levantamientos, por las marchas, ¿no? Las marchas principalmente de los pueblos indígenas que por una o con un u otro objetivo, y ahora los pueblos indígenas se hacen escuchar a través de las denominadas las marchas de los pueblos indígenas, ¿no? Empezó en el año 1991 con la primera marcha y de ahí hasta ahora están con la novena marcha. Imagínense, casi estamos hablando de una marcha por año, ¿no? Entonces, aún falta mucho camino y mientras la gente del campo esté en esas condiciones, tiene la obligación por la misma sobrevivencia de reivindicar, porque finalmente en algunas poblaciones mucho más alejadas y mucho más pobres en Bolivia, finalmente no hay otro camino, o es pelearse por la vida, pelearse por sus reivindicaciones, pelearse por vivir bien o dejarse morir. En 2009, après un large processus de consultation, la Bolivie s'est dotée d'une nouvelle constitution tout entière axée sur le concept du bien-vivre. Inspirée de la cosmovision autochtone, cette constitution invite à trouver un nouvel équilibre entre humain et nature. En donnant des droits à la terre-mère, elle prévoit des lois qui régissent les interventions sur l'environnement afin d'en limiter la dégradation et de protéger les ressources. Cette nouvelle constitution se préoccupe également de justice sociale, en veillant à répartir les richesses plus équitablement. Elle encourage la participation populaire et favorise une démocratie fondée sur le dialogue interculturel. Par ses valeurs d'engagement et de solidarité, le projet Ecominga s'inscrit dans cette mouvance. Entonces, Ecominga no es un modelo de desarrollo impuesto por el norte. Es un proyecto que nace desde la necesidad y que también se enmarca en las políticas nacionales, como es nuestra Constitución, como es los derechos de la Madre Tierra y la Ley de Participación Popular también que tenemos en Bolivia. Creo yo que esta es la relación que podemos tener con la nueva Constitución. Ecominga se enmarca en este camino de respeto, de incorporación, de inclusión y de respeto a los saberes. Con la Ley de Participación Popular ya se fueron descentralizando los recursos para cada barrio, para cada comunidad. Le llega su recurso según a las necesidades prioritarias que presentan cada representante. Todo proyecto que se necesita, se habla es en una asamblea, reunidos todos para sacar un objetivo y plasmar un proyecto para que sea ejecutado en la gestión. Uno solo como líder, sin la representación, no es nadie. Tienen que trabajar ambas partes. Las bases juntamente con su líder y el líder con sus bases, coordinando todos juntos. Ecominga es un proyecto que facilita la organización dentro de la comunidad. El programa de formación Ecominga se tendría que trabajar al final con proyectos de desarrollo, pero no son proyectos comunitarios de cualquier tipo, sino que tienen que tener un enfoque comunitario, un enfoque socioecológico, un enfoque que promueva la participación, la dinámica y que muestre al líder como un facilitador dentro de la comunidad. El programa de formación de líderes es el corazón de Ecominga porque permite acercar a la universidad a las realidades de sus poblaciones. Y por otro lado, formar líderes también comprometidos y que están buscando el bien común y no solamente sus perspectivas individuales. Eso es lo que ha permitido el proyecto de Ecominga, que nuestros ecolíderes y que ellos a su vez van a ir y están transmitiendo esas capacidades en sus comunidades de trabajo comunitario, de trabajo solidario y de organización, de dinamización, de inquietud, de proactividad para poder solucionar su problemática. O sea, muchas veces pensamos que no podemos hacer las cosas, pero sin embargo, poniendo a analizar bien y pensándolo bien, que uno puede ser capaz de todo y a las cosas que uno se propone los logra hacer. En el marco de Ecominga
hicimos los aprendizajes de cómo ser un líder, cómo trabajar con las comunidades, cómo trabajar con las personas para sacarlo adelante especialmente, ¿no? Realmente para poder valorar a nosotros mismos, ¿no? Elevar nuestra autoestima del hecho de ser descendiente de guarayo, ser menos peso, pese a que nosotros hemos sido muy discriminados, ¿no? En la sociedad, aquí mismo, en el Beni. Entonces eso nos ayudó y nos llenó de fortaleza de poder organizarnos y de poder ser nosotros mismos los propios gestores del desarrollo de nuestra propia comunidad. Entonces eso nos hizo ver de que podamos retomar, como dice, el nuevo replanteamiento de nuestras tierras, la nueva forma de organizarnos y de retomar esto que de hoy en día, como dice, se viene perdiendo, la minga. El gran problema que tenemos en la población es el tema de la basura. Estoy tratando de que ellos también participen junto conmigo en el trabajo, más que todo, en el recojo de basura en las calles, en nuestras casas, ir educando a nuestros hijos. Hemos planteado un proyecto de un vertedero municipal para que toda la basura sea colocado en ese vertedero, inorgánico y uno orgánico. Es importante eso, ¿no? De practicar lo que uno pregona, ¿no? Pero dentro de ese proceso también nosotros nos enriquecemos, nosotros recogemos, nos formamos también. Nosotros ya no pensamos lo mismo que pensábamos hace 3-4 años cuando ingresamos. Iván Illich, cuando habló del caso boliviano después del año 52, acuñó una frase muy importante que dijo: salvemos a Bolivia de la escuela. Salvemos a Bolivia de la escuela. Podemos generalizar, salvemos al mundo de la escuela. Salvemos al mundo de la pedagogía que nos ha convertido en individualistas. Salvemos, liberémonos de la educación. Nosotros aprendemos no para comer. No necesitamos ese aprendizaje para darnos todos los días una solución práctica. Aprendemos por un adorno espiritual, por tener más o menos títulos académicos y por terminar con una buena jubilación. El concepto que ellos tienen del saber es diferente. Todo lo que ellos saben y todo lo que aprenden lo ponen en práctica inmediatamente. Ellos tienen una educación realmente bien práctica, ¿no? Porque a la vez de que ellos transmiten estos conocimientos, ellos a lo largo del curso, no solamente al final, ¿no? Son gestores de su propio desarrollo, pero con otra visión ya, ¿no? De un ecodesarrollo, tomando en cuenta ese desarrollo de manera más integral. Ecominga fortaleció, ¿no? Esos ideales que ellos tienen, esas costumbres que ellos tienen, y les da algunos instrumentos también, ¿no? Para que ellos tengan ese coraje de poder velar por sus tierras, por sus comunidades y por sus barrios también. Entonces Ecominga, el proyecto Ecominga, desde ese punto de vista, se traduce también en una oportunidad, ¿no? Para volver como al rescate de tradiciones, de culturas. Como pueblos originarios pensamos, ¿no? De buscar estas alternativas, de utilizar y fabricar plumas que no sean naturales. Bueno, nosotros cuando empezamos a elaborar este proyecto lo hicimos, ¿no? Siempre pensando en las diferentes especies de aves silvestres que están en peligro de extinción, ¿no? Y una de las especies únicas que tiene nuestro departamento y es a nivel mundial es la parava barba azul. Desde el año pasado se está dando esta técnica en las demás provincias de nuestro departamento, ya que nuestro departamento en su mayor parte, en su mayor región, bailan la danza del machetero. Por ejemplo, el plumaje significa el nacimiento del sol. Por sus características, las plumas simulan ser los rayos del sol al momento de nacer.
Y otras partes como la frentera, la parte de adelante, que significa la fuerza del hombre, del hombre mojeño. Y tiene una cola que significa el nexo de la vida animal con las personas. Actualmente, el desarrollo social, económico, hace que cambien, incluso las estructuras indígenas están cambiando, ¿no? Pero mantenemos todavía lo que es la tradición y las costumbres ancestrales, ¿no? Prueba de ello está la danza del machetero, que no se ha cambiado en sus raíces. En algunas manifestaciones sí, pero en su raíz no ha cambiado. Mantiene todavía su música, mantiene su expresión cultural y mantiene cada una de las características y de la indumentaria desde hace mucho tiempo atrás. Pero entonces lo que ha hecho, en todo caso, lo que han hecho los gobiernos anteriores a este es, en todo caso, que los pueblos tengan que desaprender, ¿no? Que los pueblos originarios tengan que desaprender sus conocimientos ancestrales para tratar de apropiarse de otros conocimientos que no son precisamente los suyos, ¿no? Que no son los que... Entonces, evidentemente, hablar con ellos de salud ambiental, hablar con ecodesarrollo, si bien cuando uno los lanza los términos, ¿no? Ecodesarrollo, salud ambiental, eso es de repente completamente nuevo para ellos, ¿no? Se piensan, bueno, ¿qué es esto? ¿De qué me están hablando? Pero cuando uno se adentra ya en el contenido, en el desarrollo de todo ese proceso que estamos llevando a cabo, entonces ellos rápidamente relacionan, ¿no? Con sus conocimientos ancestrales que ellos tenían, se recuerdan, ejemplifican que esto me decía mi padre, esto me decía mi abuela, esto hacíamos antes en nuestra comunidad, que ahora no lo estamos haciendo, ¿no? Existe una posibilidad de relación armónica. Y eso tiene que ser a través de un uso ecológico de la naturaleza. Es decir, comunidades pequeñas, autogestionarias, autosuficientes, que concurran de alguna manera al mercado también. Porque es imposible vivir solamente de lo que uno produce. El concepto de mercado no es un concepto que desaparecerá con el neoliberalismo. Pero estamos hablando de economías alternativas, desarrollo de dimensión humana, donde las satisfacciones están realizadas, pero donde el deseo de tener más de lo que se necesita va quedando relegado. Ecominga sigue o intenta seguir ese pensamiento. L'idée d'un projet collectif visant à promouvoir l'éco-développement a porté fruit. Par le biais de l'enseignement et de la recherche, les équipes universitaires se sont rapprochées des communautés et de leurs besoins, renouant ainsi avec leur mission sociale. Par ailleurs, en proposant de remettre en question nos façons de vivre et de penser, et en questionnant des vérités longtemps prises pour acquises, Ecominga contribue à alimenter une vision critique et à stimuler la créativité au sein même des universités, comme au sein des communautés de quartiers ou de villages, particulièrement chez les groupes autochtones, les femmes et les jeunes. Je pense qu'on a ces défis, et puis bon, c'est notre défi en tant qu'éducateur, que d'intégrer dans notre démarche de processus d'enseignement, apprentissage et de recherche que l'on met en place, d'intégrer cette vision de l'éducation et comment contribuer à forger des êtres conscients, engagés, acteurs, pas juste observateurs, mais acteurs des situations dans lesquelles on vit. Et moi, je crois que là, c'est l'éducation politique qu'il faut faire. L'éducation politique, lorsqu'on l'entend dans le sens large, évidemment, donc la nécessité de comprendre nos droits en tant que personne, en tant qu'êtres humains, puis en tant que citoyens, et de se battre pour ces droits. Mais on n'enseigne pas la démocratie, on vit la démocratie. Alors oui, l'école a un rôle fondamental à jouer, mais pas l'école telle qu'on l'a connue jusqu'ici nécessairement. Une école qui ouvre ses murs vers une communauté, on a appelé jusqu'ici communauté éducative, société éducative, mais qu'on peut appeler maintenant communauté apprenante, société apprenante. Une école aussi qui ne part pas d'un curriculum de savoir en silo, mais qui intéresse les jeunes à apprendre à partir de situations réelles dans leur milieu de vie. Et on parlait de réinventer une société qui corresponde à nos rêves, une éco-société, ben, il faut aussi aller vers une éco-éducation. Hein? Il y a donc toute une autre démocratie à réinventer, une démocratie véritablement participative,
et ce que Dominique Bourg a appelé une démocratie écologique, c'est-à-dire une dynamique collective d'autonomisation, de prise en charge des réalités qui nous concernent. Et je pense que ce sont les fondements de ce que serait une société conviviale, une éco-société. Nosotros no estamos contaminando el mundo. Vivimos en una relación más armónica con la naturaleza. Quizás más los pueblos indígenas, los pueblos del campo. Y los países industrializados deberían pensar, ¿no es cierto? Pensar también que están privando de la oportunidad a nosotros de vivir como nosotros queremos, como nosotros concebimos el mundo. Bolivia, Ecuador están tratando de construir un paradigma del vivir bien, que representa un pensamiento diferente al occidental, donde se valoriza no solamente la riqueza material, sino más bien la riqueza espiritual, lo cualitativo, no solamente la riqueza económica. El vivir bien ha tenido muchos análisis, muchos comentarios en este último tiempo, sobre todo desde que se constitucionalizó. Pero el vivir bien para el occidente es algo nuevo y es por eso que hay muchos cuestionamientos. Pero es algo que para las comunidades indígenas, campesinas, originarias, como está establecido en la Constitución, lo vienen practicando desde muchas generaciones. Lo nuevo es para nosotros y eso nuevo nos causa temor porque nos propone una nueva concepción económica, la pluralidad jurídica, las nuevas formas de relacionamiento, nos propone esforzarnos un poco más en la para llevar a cabo nuestras relaciones interculturales, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, una nueva forma de producir y de relacionarnos con la tierra. Entonces, el vivir bien se diferencia del vivir mejor occidental. ¿Qué significa el vivir mejor occidental? El individualismo, el consumismo, el extractivismo, el objetivizar a la naturaleza, creer que nosotros somos los únicos dueños, la visión antropocéntrica de que el hombre es el centro de todo y que somos el dueño del mundo. Vivir bien no significa que yo esté bien y usted esté mal, sino que todos estemos bien para nosotros, los bolivianos y fundamentalmente los países pobres. Creo que es un gran desafío con las emergentes, con los emergentes liderazgos que se están dando, como el caso de varios países latinoamericanos, con nuevos líderes, con nueva forma de pensar. Y esto es un escenario para que podamos ir construyendo una nueva sociedad distinta donde todos participemos. No creemos, y eso lo manifestamos en nuestro proyecto de Cominga en Pando, no creemos que el vivir bien sea una apología de la pobreza. No creemos que bien vivir signifique ser pobre y por lo tanto ser salvo. Eso es parte del concepto maniqueo. El bueno es el pobre, el malo es el rico. El pobre es el explotado, el rico es el explotador. No creemos ya, y nuestros campesinos, indígenas, tampoco lo creen. Tal vez nunca lo han creído, ¿no es cierto? Debemos superar esa dicotomía y creemos que el bien vivir es una comunidad pequeña, una colectividad que se moviliza para conseguir sus fines históricos. Muchas veces acá se nos dice, bueno, ¿por qué tienen muchos árboles? ¿No? No depredan como el interior, por decirle. Hay otras costumbres que hemos visto, ¿no? Que, claro, piensan más rápidamente en lo económico temporal para un corto plazo, ¿no? Nosotros siempre discutimos esto, mientras nosotros adquirimos mayores recursos económicos depredando o degradando las tierras, vamos a vivir muy poco, porque estamos dañando al medio ambiente. Sin embargo, nosotros preferimos ganar menos, pero vivir más tiempo. La globalización económica que se impone, que se répand a través del mundo, s'élève en parallèle, et puis pour faire contrepoids, un cri de revendication de conquérir une globalisation des droits humains. Et je crois qu'on est rendu là. Donc, de vraiment de prendre conscience
de nos droits et de les défendre et de le présenter comme une revendication fondamentale et qui sera déterminante pour faire des choix sociaux. Ce n'est pas l'activisme, on a dépassé l'activisme. No hay que tener miedo, hay que osar preguntarse, cuestionarse sobre la tierra, sobre los recursos, hay que cuestionarse sobre la relación con la otra gente, la relación con los pueblos indígenas de acá. Y no tener miedo, ir a un cuestionamiento mucho más profundo. ¿Qué pasa con esas relaciones? Y analizar. Es que todos están bien, todos viven felices en un país tan rico y desarrollado como el Canadá. Depuis quelques années, on assiste à l'éveil des populations face aux problématiques socio-écologiques qui menacent l'humanité. Des quatre coins du monde émerge une volonté nouvelle à conduire nos destins collectifs. Du printemps québécois aux manifestations étudiantes du Brésil ou du Chili, des résistances autochtones boliviennes à la mobilisation québécoise contre les gaz de schiste. Au nord comme au sud, nos luttes sont les mêmes. Mais c'est qu'on a aussi des choses à partager avec les Boliviens. On a au Québec une extraordinaire créativité pour des initiatives éco-sociales. Et c'est, par exemple, tout ce qui a trait à l'agriculture urbaine, tout ce qui a trait aux façons alternatives de produire de l'énergie, de se déplacer. Cette créativité-là, elle existe au niveau technologique, mais au niveau aussi des pratiques sociales. Et c'est bien sûr, il est extrêmement important de valoriser, de soutenir, de supporter, de stimuler de telles initiatives et surtout ben, de les célébrer. Le projet Ecominga, c'est un projet de soutien à la créativité, à l'innovation écosociale, à prendre ensemble à mieux vivre, à bien vivre, comme disent nos amis boliviens, ici, maintenant, entre nous, en développant ensemble des projets qui ont une signification pour nous. Estamos aprendiendo a través de la construcción de saberes, no solamente hablar sobre el cambio, sino también provocar el cambio en nosotros. On vit un moment extrêmement espérançador, donc ça réveille l'espoir, vraiment. Las épocas de crisis son las mejores para poder lograr transformaciones. Cuando no hay crisis, no pasa nada. Y cuando hay crisis, nace la inventiva, nace la creatividad, nace la pasión. Aquí no voy a tener vos coya en de uña. Aquí no voy a tener vos coya en de uña. Amo en a tu minite y maene maera. Amo en a tu minite y maene maera. Y pues veré donde agua sabe y corae. Apuca puca ñorar un monderece. Me dice Naragán. Yo contesto a Miguel, no tengo más afán, si está con tu curé. Reír, soñar, andarse de luz, vivir en Santa Cruz. Reír, soñar, andarse de luz, vivir en Santa Cruz. Me dice Naragán, y yo contesto a Miguel, no tengo más afán, que si está con tu curé. Reír, soñar, andarse de luz, vivir en Santa Cruz. Reír, soñar, andarse de luz, vivir en Santa Cruz. Un aragán, tiene en el alma que en el Cherú, en el amor y en el afán de ser vivos y en Motacú.
un aragán tiene en el alma que en el cherú, en el amor y en el afán de ser vivos y en Motacú. Yo soy el trasnochador, tunando en la oscuridad, y en esta noche de amor voy buscando la luz de tu dulce mirar. Porque el pasado se fue, llevándose la canción del corazón en aquellas románticas noches que no olvidaré. La guitarra es un roto clavel, perfumando el secreto jardín de las horas vividas ayer, cuando estabas tan cerca de mí. Solo queda el aroma de un grato placer y el rubor de la luna de abril. Por eso sigo mi...